El Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte en Venezuela cumple 25 años y llevará a cabo un nuevo congreso internacional anual enfocado en ayudar a los atletas a mejorar su salud y rendimiento físico a través de la investigación y la educación en las ciencias del deporte y la medicina del ejercicio. Realizar una actividad cuyo objetivo es educar, cuyo objetivo es traer información científica actualizada que va a beneficiar a tantas personas y a tantos atletas, es un orgullo. Es un orgullo, nos llena de una gran satisfacción. Saber que en Empresa Polar seguimos creyendo en construir, creemos en la educación, creemos en el rendimiento a través del esfuerzo y que todos estos avances científicos en materia de nutrición e hidratación deportiva podamos llevarlo a todos los profesionales y todos aquellos que hacen ejercicio en nuestro país. Entre los ponentes de este congreso destacan el doctor del deporte Ricardo Jabornik, director del GSSI Venezuela, Pedro Reinaldo García, entre otros especialistas de gran nombre. Los temas que se van a abordar en ese evento serán estrategias para incrementar el rendimiento, pérdida de peso y la mejoría de la masa muscular. Pienso que el deporte y la actividad física son parte del desarrollo humano y pienso que en una u otra forma eso a la larga va a ser más salud y vamos a tener gente más sana, más deportista, más medallas. Vamos a tener gente que se va a sentir muy, muy bien, por lo cual a mí me parece que desde el punto de vista práctico hay que seguir empujando por esto. Queremos tener la casa llena nuevamente, es el cuarto de siglo del Instituto GSSI. Como había comentado, mi idea desde que estaba estudiando nutrición era formar parte de lo que era el Instituto Gatorade para Ciencias del Deporte. Me gusta el área de trabajo, lo que hace el instituto tanto individualmente con los atletas como la parte educativa para fomentar el desarrollo de muchos atletas con el desarrollo de muchos entrenadores, nutricionistas y médicos. La idea es que bueno, tanto los invitados internacionales que vengan, que son referencia en su área, puedan dejarle a cada uno de los entrenadores acá algo que les sirva para poder desarrollar el deporte en Venezuela. O sea, que nosotros cada vez tengamos más ganadores de medallas, tengamos más campeonatos en mi área en el fútbol, podamos competir a nivel de Libertadores, a nivel de Suramericana y bueno, llegar a la idea de lo que soñamos todos, que es estar en Venezuela en un mundial. Las inscripciones para este congreso ya están disponibles con cupo para 700 personas. Reportó Vito Martínez en laraya.com.